Bueno, vamos a ver lo que pasó en el segundo tiempo de este encuentro, que el Olimpia lo ha resuelto 3-0. Vemos esta de Carlos Will, el centro y el disparo de Portillo, donde el Olimpia empezó a desbordar. El Olimpia fue a buscar el partido, se dio cuenta que el Villa lo podía replegar. Cabezazo de Rojas, y esta es una muy buena tapada de Obed Enamorado. Y mucha llegada. Tengo que insistir en eso, falló mucho el Vida en esta avenida izquierda, mucho centro, mucha facilidad tuvo el cuadro merengue y en el segundo tiempo lo aprovechó. Ahí ese rechazo de la defensa, tiro libre, falla Eric Norales, no falla Anthony Lozano y anotaba el 1-0. O sea, quiso atacar la pelota, ¿no? De espaldas el defensa Eric Norales, ahí se puede ver que le quiere dar y llega el Choco Lozano para poder convertir, llegó iluminado. Esta noche Anthony Lozano ha marcado un doblete. Y luego vamos a ver este lanzamiento. La buscaba Fabio de Sousa. Luego Byron Méndez. Se quita la marca de Norales. El centro. Y muy bien la defensa. Lanzamiento penal. Y lo ejecuta bien Anthony Lozano para hacer el segundo gol a favor del Olimpia. Y con ese gol ya el margen ya era importante. El margen ya le daba la seguridad al Olimpia de obtener los 3 puntos. Y le da seguridad a Anthony Lozano, que ya llega entonces a 6 goles en el campeonato. Una falta penal inexistente que le marcan a favor del Olimpia. Centro de Bekeles. Y ahí llega el cabezazo. Gran gol de Roger Rojas. Centro de Bekeles. Y vea cómo se zambulle. Justo cerrando bien en el segundo poste. Se queda a medias. Obed Enamorado y Roger Rojas. Se saca todas las malas vibras que lo han perseguido. ¡Que se vayan! ¡Chao! Ya no las quiero ver más. 3-0 le gana el Olimpia al Vida, convincente, contundente el triunfo del Olimpia en Tegucigalpa. Vamos a mensaje y ya volvemos.